La escaloneta anima el mercado de pases, así lo titulan varios medios internacionales y nacionales. La obtención de la Copa del Mundo para la selección argentina remueve el interés de varios clubes europeos por sus grandes actuaciones en Qatar. Empecemos por el Dibu Martínez. Fue elegido el mejor arquero del Mundial. Los penales ante Países Bajos, la tajada a Kolo Muani en el cierre del tiempo suplementario ante Francia, fueron claves para la obtención de ese premio. Su representante dejó en claro que puede salir del Aston Villa ante una oferta que sea buena para ambas partes. Actualmente se siente cómodo en la Premier League, pero como Manuel Neuer no atajaría más en lo que resta de la temporada por su lesión, el interés del Bayern Múnich pisa fuerte para que el arquero argentino desemboque en Alemania. En los próximos días, el Dibu tendrá que regresar a Reino Unido, donde lo espera su DT, Unai Emery. Respecto a los festejos que tuvo en la selección, aclaró que cuando tienes grandes emociones es difícil de controlar un personaje así. Hablaré con él la semana que viene sobre algunas de sus celebraciones. Nicolás Otamendi, el defensor y referente de la selección argentina, rechazó la oferta de renovación de Benfica de Portugal y quedaría con el pase en su poder desde junio del 2023. El sueño de River es incorporarlo al equipo de Martín de Michelis. Sin embargo, con 34 años, apunta a seguir compitiendo en el máximo nivel. Sus actuaciones en Qatar hicieron que despertara interés en clubes españoles, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia, institución en la que ya supo jugar. La situación de Marcos Acuña y Papu Gómez es hasta ahora incierta. El Sevilla es el dueño del pase de ambos futbolistas, pero lo cierto es que en pleno Mundial, antes del choque ante Polonia, el director deportivo del conjunto andaluz se habría comunicado con ellos debido a una reestructura del plantel que no los incluía. Hoy, ambos están entrenando con el equipo, pero los rumores de sus salidas son muy fuertes. A Acuña, que tuvo un gran Mundial, lo siguen de cerca clubes de Italia e Inglaterra, mientras que Papu Gómez podría continuar en el fútbol de Estados Unidos. Alexis McAllister, el jugador del Brighton, fue una de las revelaciones del Mundial. Recordemos que se consolidó en la selección argentina por la lesión de Gio Lo Celso. Jugó como volante central y le solucionó muchos problemas a Lionel Scaloni en el mediocampo. El argentino no está desesperado por irse y el club inglés no quiere desprenderse de él, salvo que aparezca una oferta tentadora. Con 24 años está en la mira del Atlético de Madrid, Chelsea y Arsenal. Sin embargo, todo indica que su salida será en junio del año que viene. Los números de Alexis McAllister en esta temporada hablan de su gran momento futbolístico. De las 16 jornadas que se disputaron en la Premier League antes del parate para que se jugara el Mundial de Qatar 2022, disputó un total de 14 partidos, anotó 5 goles y sumó 1.257 minutos. De los 7 encuentros con la selección argentina, el volante estuvo en 6, marcó un gol y dio una asistencia. Enzo Fernández, el mejor jugador joven del Mundial. Apenas estuvo un par de meses en el Benfica y su futuro ya empieza a verse lejos de Portugal. Tiene contrato hasta el 2027. Su representante está en Europa por si un club decide pagar la cláusula de salida de 120 millones de euros. Al mediocampista de 21 años lo siguen de cerca el Manchester United, el Liverpool y el Real Madrid. Hace pocos días tuvo su homenaje en San Martín, provincia de Buenos Aires, y cuando le consultaron sobre su futuro, esto respondió. Ahora no sé nada, eso se está cargando mi representante, no me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido por delante. Lautaro Martínez. Tras haber estado muy cerca de irse a Barcelona en 2020, el delantero argentino es candidato a abandonar el Inter de Milán de cara a la próxima temporada debido a que el club italiano necesita un ingreso importante de dinero para acomodar sus finanzas. Ante esta situación, fue el Manchester United el que puso los ojos en el ex Racing. La situación de Ángel Di María y de Lionel Messi es similar. Las dos estrellas argentinas terminan sus contratos a final de temporada y todavía deben decidir su futuro. Todo indica que siguen en sus actuales clubes. Lionel Scaloni. Su contrato con la selección argentina vence el 31 de diciembre y todavía no hay una confirmación oficial sobre su renovación, más allá del acuerdo de palabra que se dio en septiembre y que Claudio Tapia refrescó en las últimas horas. En sí, la negociación se demora porque Scaloni acaba de volar a Mallorca, la isla española en la que reside con su familia desde que se retiró como futbolista. A la AFA le resta una nueva reunión con Matías Saldado, su representante. No es que el DT haya rechazado la oferta, sino que faltan pulir algunos números luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Recordemos que fueron 52 millones de dólares en premios entre las
recompensas de la FIFA y de la Conmebol. Scaloni y su cuerpo técnico tienen la firme intención de continuar en el cargo y hay grandes chances de que eso suceda con la Copa América 2024 a la vista.